pretty crystalline kind of sound. El crecimiento verde, la extracción verde y el turismo verde representan grandes oportunidades económicas para el Perú. Pero también hay dinero de por medio, simplemente en dejar que la naturaleza haga lo que hace naturalmente. Los bosques tropicales son como gigantes empresas de servicios públicos. Filtran el aire, purifican el agua, polinizan cultivos, regulan el clima. Son vitales para el sistema de soporte de vida de la humanidad. La demanda de estos servicios está aumentando. Hoy día, en nuestro planeta, somos 6.000 millones de habitantes. En tan solo 40 años, habrá 3.000 millones más. Pero la oferta ha ido disminuyendo. La mitad de los bosques del mundo han desaparecido. Un bosque tropical del tamaño de Inglaterra desaparece cada año. Así que el valor de los bosques en pie solo se puede elevar. Cada año, la selva amazónica proporciona más de 5.000 millones en la polinización para agricultores y 30.000 millones en servicios de agua para los agricultores de América del Sur. Aporta 600 millones en regulación de la presión de las hidroeléctricas y miles de millones más en la toma de la lluvia para la energía hidráulica. Cada año, la humanidad pierde entre 2 y 4 billones de dólares en servicios debido a la deforestación. ¿Cómo se puede transformar todo este valor en dinero y trabajo para peruanos? Uno de los muchos lugares donde esto se está desarrollando es en el Alto Mayo. Ahora nos encontramos en el Bosque de Protección Alto Mayo. Esto es un mirador donde nosotros podemos apreciar la belleza paisajística del Bosque de Protección. Como guardaparque siempre estamos nosotros, tratando de informarnos, conocer más y nos permite estar más en armonía con la naturaleza. O sea, lo hacemos porque nos gusta, que esta es una creación, es una maravilla de Dios, ¿no? Y nosotros a veces nos consideramos como si Dios nos haya puesto para cuidar su naturaleza. Nos sentimos orgullosos de trabajar para el bosque, porque en todo el planeta, toda la humanidad necesita el agua, necesita el clima, la vegetación. Con la construcción de una nueva carretera, los poseedores se han establecido dentro del área y esta misma ha estado bajo presión. Una de las consecuencias, la deforestación ha frenado el flujo del río Mayo, provocando cortes de energía y causando escasez de agua en las tierras bajas. Sin embargo, la marea está cambiando gracias a un mercado completamente nuevo. Las empresas en todo el mundo están bajo presión para reducir su huella de carbono. Estas pueden hacerlo si pagan para mantener los bosques en pie. Esto es exactamente lo que Disney está haciendo en el Alto Mayo. Disney has a long legacy of caring about nature. We want to get to zero net direct greenhouse gas emissions. The only way to get to zero carbon emissions is to have a really strong approach where you say, okay, first, we have to reduce our use of fuels. Second, you have to look for what are the alternatives that are lower carbon. And then finally, when you've done all of those things, then you look to carbon offsets to get the rest of the way. We are very focused on forest offsets. If we can slow deforestation, then we are slowing the amount of carbon emissions that are going into the atmosphere.
El Perú está haciendo que los mercados de carbono funcionen. Uno de los retos ha sido garantizarle a un comprador como Disney que el carbono almacenado por un bosque pueda ser medido con precisión. Tecnología pionera en el Perú está haciendo este trabajo. El mayor problema, sin embargo, es convencer a los compradores de que su dinero va a alcanzar el nivel local. Conservación Internacional, quien es socio de Disney en este proyecto, tiene un modelo. La inversión de Disney va a un fondo fiduciario para financiar los llamados acuerdos de conservación. Acuerdos de conservación es una metodología que Conservación Internacional ha aplicado ya en muchos países con éxito, y es un mecanismo a través del cual se logra un compromiso del poblador local de no deforestar a cambio de beneficios. Que no necesariamente es un beneficio económico en dinero, en efectivo, sino en actividades que lo benefician al poblador y que lo hacen sostenible, ¿no? Beneficios como asistencia técnica para que mejoren los rendimientos de sus cultivos, pero también ayuda para que ellos puedan asistir a las escuelas, medicinas o cualquier tipo de beneficio que ellos crean conveniente. Una de nuestras actividades es hacer el monitoreo como guardaparques y los avances y preguntar las inquietudes de la población en qué, cómo se va sintiendo beneficiado del proyecto. Nosotros estamos visitando casa por casa, los viveros, la gente que se va beneficiando. ¿Cómo están, amigo Roberto? ¿Qué dice Walter? ¿Qué es el amable, mi hermano? Acá, hombre, viniendo a visitarte, hermano, mucho tiempo. La gente, el 100% se dedicaba a la tala. Todo el mundo a talar, a talar, a talar, a talar. Ya, y cuando tenemos esta idea de acuerdos de conservación, un 60% ya nos está talando ya. Las personas que entendimos rápido de que la tala no era bueno. Y la gente está llevando sus plantas a la reforestación. Pero lo importante es que sí tienen interés en la reforestación y le tienen cariño al vivero. Lo que nosotros buscamos es que la gente, la población que vive acá, cuide su bosque, ame su bosque porque lo siente y porque sabe para qué es necesario y por qué es importante el área. Entonces, yo estoy sembrando mis árboles hoy en día, yo me voy a beneficiar de mi café, de mi pasto, y mis hijos con el futuro van a tener sus árboles. Si cada uno se pone la mano en el pecho y piensa qué significa el bosque para la humanidad, se dice que desde la cuna hasta el ataúd viene de los bosques. Y el bosque es vida para mí, para usted y para toda la humanidad. Afortunadamente, el Perú ya no tiene que elegir entre la protección de sus bosques y el crecimiento económico. El Camino Verde es la mejor ruta de acceso para alcanzar ambos objetivos.